Jesús, gracias por ser nuestra luz, por ser nuestro alimento. Queremos seguirte siempre. Así sea. Los últimos días de la vida de Jesús. Vamos a recorrer con Jesús los siete últimos días de su vida. La vida pública de Jesús fueron más o menos unos tres años, no llegó. Hemos visto que salió de Nazaret. Se fue al Jordán, estuvo un tiempo con Juan Bautista, bautizando con él, con los discípulos de Juan. Por Pascua va a Jerusalén, una primera Pascua en la que empieza a predicar y a hacer milagros, empieza a reunir a su alrededor un grupo de seguidores y ya no regresa junto a Juan Bautista, sino que Jesús se distancia de Juan y sigue bautizando por su cuenta, pero luego ya regresa a Galilea. A Juan Bautista lo meten en prisión, luego... Lo, lo matan lo ejecutan y Jesús empieza a enseñar y a predicar el reino de Dios en Galilea hemos visto a través de las clases pues cómo Jesús recorre todos los pueblos de Galilea enseñando curando enfermos sacando malos espíritus y además enseñando a sus discípulos a sus doce compañeros a que hagan como él los está eh, amaestrando adiestrando para que aprendan, como él, a predicar el reino de Dios, a curar enfermos, a sanar, a perdonar, para que sigan su misión. En un momento dado, Jesús pues empieza a tener, que, a tener tanto éxito que la gente pues creen en él como Mesías Salvador y quieren hacerlo rey. Y Jesús entonces empieza a retirar más discretamente, porque ve que la gente ve en él un mesías liberador, pero político, no un mesías espiritual con un sentido religioso, sino que ven en él pues a un líder que los va a enfrentar a los romanos y los va a liberar del poder de Roma y que va a establecer un reino, el nuevo reino de David. Y esto no es lo que quiere Jesús. Entonces, hay una segunda etapa en su misión en la que ya pues no se rodea tanto de multitudes Va a Jerusalén cada vez que hay una fiesta importante. En Jerusalén siempre tiene enfrentamientos con las autoridades religiosas, con los fariseos, siempre hay unas disputas con él. Y entonces es cuando las autoridades, los fariseos, empiezan a pensar, este hombre es peligroso, este hombre es una amenaza para nosotros. Luego también hay un momento en que Jesús se lleva a sus discípulos de excursión a Cesarea de Filipo, al territorio al norte. De, de israel fuera de tierra santa y allí es donde pues los lleva a la montaña les pregunta quién dice la gente que soy yo y de regreso sube a la montaña del tabor y se transfigura pero jesús sabe que tarde o temprano tiene que regresar a jerusalén aunque las autoridades judías cada vez están más detrás de él y empiezan a planear acabar con él Jesús sabe que tiene que regresar a Jerusalén porque es el destino de los profetas. Él tiene que cumplir su misión, no puede esconderse más. ¿Por qué matan a Jesús? La gran pregunta. ¿Por qué se mata a un hombre bueno? ¿Por qué se mata a un profeta? Mirad, a Jesús, casi desde que nació, ya había alguien que quería matarlo. ¿Recordáis Herodes? En el Evangelio de Mateo vemos que apenas nacer Jesús, ya hay un rey Herodes que lo considera una amenaza y lo quiere matar y tiene que huir a Egipto, su familia y él. Cuando Jesús empieza a predicar y predica con esa autoridad y hace esos milagros y habla de esa manera, su familia, sus vecinos de Nazaret, no lo entienden. Va un día a Nazaret, predica en Nazaret y ¿qué hacen los nazaretanos? Lo quieren despeñar por un barranco apenas empieza su vida pública, ya quieren a matar a Jesús, nada menos que los suyos, los que le conocen. Después, a lo largo de su, de su apostolado, de su misión, pues en varias ocasiones las autoridades dicen a este hombre, hay que, hay que prenderlo, hay que pararlo, hay que pararle los pies. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, habla como hijo de Dios, se pone por encima de la ley y se iguala a Dios en sus predicaciones. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan varias veces. Este hombre se iguala a Dios, se pone por encima de todo, no puede ser. Lo están buscando cada vez más para matarlo. Pero la gota que colma el vaso es cuando Jesús resucita a Lázaro. Ese milagro ya es tan definitivo, tan espectacular, tan, convence tanto a la gente que los sacerdotes, las autoridades dicen... Hay que echarle mano y hay que matarlo ya porque es que todo el pueblo lo va a seguir, le van a hacer caso, nos va a armar aquí una revolución, nos va a enfrentar a Roma y vamos a perderlo todo. Problemas con Roma, van a enviar a las legiones aquí y los sacerdotes y los notables del pueblo que estaban muy bien colocados y en paz con Roma pensaban, lo vamos a perder. Esto no puede ser. Pero hay un elemento más de por qué acaban matando a Jesús. Porque Jesús ya era prudente, sabía lo que le esperaba tarde o temprano. Pero hay un factor que es el más doloroso quizás, que es que uno de los suyos, uno de los doce, lo traiciona. Y gracias a esta traición es como consiguen prender a Jesús y llevarlo a un juicio para condenarlo a muerte. Bien, Jesús es muy consciente de que cuando va a Jerusalén se enfrenta con las autoridades y tarde o temprano va a sufrir como todos los profetas. No es que Jesús quiera morirse, ni, ni le guste morirse, ni le guste enfrentarse a las autoridades, pero sabe que si tiene que cumplir su misión va a ser inevitable. Y Jesús. Que sabe y conoce a sus discípulos y sabe que sus discípulos están expectantes, igual que la gente del pueblo. Sus discípulos esperan en el reino de Dios. Sus doce sus compañeros, los apóstoles, están encantados con Él. Lo han visto en la transfiguración, lo han escuchado. Piensan: el reino de Dios ya está llegando. Jesús pronto se hará con el reinado en Israel, será rey. Nosotros seremos sus ministros, sus consejeros. Y aquí va a empezar un reino nuevo. Los discípulos tenían unas expectativas increíbles, grandiosas. Jesús tenía una expectativa grande, pero diferente. Y ellos no entendían. Y Jesús los va a avisar, cuando emprenden el último camino hacia Jerusalén, los va a avisar tres veces. Mirad que vamos a Jerusalén. Las autoridades me van a buscar, me van a prender, me van a matar. Pero al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Los discípulos, primera reacción, ¿os acordáis de Pedro? Simón, Pedro, ni hablar, Señor, eso no puede pasarte. No, Señor, eso nunca te pasará. Nosotros te defenderemos a espadas si es necesario. Bueno, ya sabéis lo que le contesta Jesús a Simón Pedro. Ay, Simón, calla, calla y aléjate, que tú no piensas como Dios, sino como los hombres. No entiendes nada. Segunda vez que los avisa. Ya nadie se atreve a decir nada porque no entienden, se quedan tristes, perturbados, preocupados. ¿Pero qué dice el Maestro? Vamos a Jerusalén, vamos a celebrar la Pascua. ¿Por qué habla de morir? ¿Qué dice? Y la tercera vez que los avisa, no dicen nada, pero se ponen a discutir quién de ellos va a ser el primero que se siente al lado del trono del Señor. ¿Os acordáis de las discusiones entre los hermanos Cebedeo, Santiago, Juan? ¿Quién será el primero, Señor? Y Jesús les dice, no entendéis nada, el primero será el último, el servidor de todos, en el reino de Dios nada de luchas de poder. Bueno, Jesús va avisando a los suyos, los avisa, los avisa, pero ellos parece que no se enteran. Bueno, antes de llegar a Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasan por Jericó. En Jericó conoce a Zaqueo, ¿os acordáis de aquel publicano, aquel recaudador de impuestos? Y en Jericó cura a un ciego de nacimiento, el ciego Bartimeo. Esta curación le da a Jesús más fama todavía. Y ya desde Jericó, después sucede la, la resurrección de Lázaro y Jesús finalmente pues ya se dirige hacia Jerusalén y entra en la víspera de la semana antes de la Pascua, en el día que nosotros conocemos como Domingo de Ramos. ¿Qué ocurre cuando Jesús se dirige a Jerusalén? Que mucha gente va a Jerusalén para celebrar la Pascua, la Pascua de los judíos. Judíos de todas partes, de Galilea, de Judea, de países extranjeros, se dirigen a Jerusalén y van por el mismo camino de Jericó por el que va Jesús. Y las gentes que conocen a Jesús, que han visto sus milagros, que le han escuchado predicar, se reúnen alrededor de Jesús y se empiezan a correr rumores jesús va a instaurar el reino de dios jesús es el mesías que estamos esperando qué más pruebas queremos entonces jesús llega a jerusalén rodeado de gente gente que lo siguen que lo escuchan que, que están de su parte muchos de afuera de galilea y de los alrededores entonces antes de entrar en jerusalén jesús pide a sus discípulos que hagan algo está rodeado de la multitud y les dice id al pueblecito de betfagé y buscaréis al tal señor que tiene un asno que no ha sido montado y le pedís el asno que me lo traiga y decidle que si, si os pregunta por qué os lo lleváis, decidle que el señor lo requiere, pero lo devolverá. ¿Qué es este gesto de Jesús? Mirad, en la antigüedad los reyes podían requisar animales, animales de carga, caballos, mulos, asnos, a cualquier persona del pueblo. El rey lo necesita, lo devolverá en su momento. Así que cuando aquel señor de Betfajé fueron los discípulos y le dijeron esto, él sí, sí, llevaros el asno y ya lo devolverá. Pero este gesto de Jesús era el gesto de un rey, de un rey. Jesús monta en el asno, sus discípulos le ponen mantos encima, otro gesto que se hacía con los reyes. A los reyes se los recibía montados en un caballo, en un asno, en un animal, con mantos. ¿Y qué hacen los discípulos? Esta es la entrada triunfal de nuestro Maestro. Ahora Jesús entra en Jerusalén como rey, como hijo de David, como descendiente del gran rey David que va a restaurar el reino de Israel. Y toda la gente que lo rodea al ver a Jesús montado en el borrico. Pues lanzan sus mantos al suelo, alfombrando el camino, arrancan ramas de olivo, de laurel, de árboles y empiezan a agitar las ramas en señal de triunfo, de fiesta y a cantar himnos de alabanza. Osana, osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Y aclaman a, a Jesús como Mesías, como Salvador. El pueblo de Israel, os lo he explicado muchas veces, esperaba al Salvador, el Mesías. Pero ¿qué Mesías esperaban? El rey, el liberador, el caudillo del pueblo. Un Mesías político, con poder, pero que los iba a liberar. Jesús deja que la gente grite y se entusiasma, porque él sabe que realmente es el Mesías liberador. Lo que no se imagina a la gente es de qué manera los va a liberar. El caso es que entra rodeado de multitud que cantan, agitan palmas, fiesta, como en el Domingo de Ramos. Y claro, pues entra toda esa multitud por las puertas de Jerusalén, atravesando las murallas y la gente de la ciudad que los ve llegar se quedan atónitos y, y preguntándose, ¿y esto qué es? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué pasa? Y dicen los evangelios, toda Jerusalén se agitó, se sacudió como por un terremoto. ¿Qué pasa? ¿Quién está entrando? ¿Quién es? El profeta, el Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea, el Mesías, el hijo de David. Entonces, los fariseos, muy cautelosos, ellos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, dile a toda esa gente que calle, que no alboroten tanto, que paren ya, que están agitando a toda la ciudad. ¿Y qué les contesta Jesús? Os aseguro que si callan ellos, gritarán hasta las piedras, porque está entrando en la ciudad alguien que merece todos esos gritos y alabanzas. Bueno, Jesús entra en la ciudad, baja del borrico, devuelve el animal y con sus discípulos se pasea por la ciudad, se acerca al templo, lo examina todo, lo observa todo y no hace nada. Al atardecer con sus discípulos se vuelve a Betania, que es donde ha decidido alojarse aquellos días para pasar la noche. Betania seguramente en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María y a lo mejor repartidos todos entre varias casas de gente. Amiga, de confianza. Este es el domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén como rey, como Mesías, como Salvador triunfante. Pero vamos a ver qué pasa en los siguientes días. De momento ya tenemos una ciudad agitada porque viene el profeta Galileo y ay, 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 ¿qué va a pasar? Y las autoridades, alerta, alerta, que ahora tenemos a Jesús aquí. Vamos a ver cómo podemos pillarlo. Bueno, pasa la noche y llega el lunes. Bueno, pues el lunes por la mañana Jesús y sus compañeros van a Jerusalén. Van a Jerusalén a visitar el templo y por el camino ven una higuera verde. Jesús se acerca a la higuera, no hay frutos todavía. No es tiempo de higos, pero Jesús hace un gesto extraño, maldice la higuera. Maldita seas, que nadie coma más de ti. Bueno, continúan caminando, llegan a la ciudad y en la ciudad pues Jesús se acerca al templo. El templo era un gran edificio donde solo entraban los sacerdotes, rodeado de un primer patio donde solo entraban también los sacerdotes a hacer sacrificios, luego había un segundo patio donde entraban solo los judíos y un tercer patio alrededor inmenso, que lo había construido Herodes el Grande, donde podían entrar los gentiles, los extranjeros. Y en este tercer patio, que era enorme, es donde estaban las paradas, de los mercaderes que vendían los animales para los sacrificios, claro, la gente tenía que sacrificar corderos, cabritos, novillos, palomas, pichones, toda clase de bichos. Y vendían también pues paradas de comida y de bebida y los cambistas, porque en el templo solo valía una moneda, el shekel de plata o el siclo. Y claro, la gente traía sus monedas de sus países y de sus ciudades, pues todos tenían que cambiar la moneda allí en las paradas de los cambistas. Así que ya os podéis imaginar que había un enorme mercado, un gran negocio en el último patio del templo, en el tercer patio. Pues ¿qué hizo Jesús el lunes de esta semana? Agarró unas cuerdas, hizo con ellas como un, una fusta, un látigo, y empezó a arremeter contra todas las paradas de animales, contra los cambistas, a tumbar las mesas, a arrojar las monedas al suelo y gritando. Esta es la casa de mi padre y vosotros habéis convertido una casa de oración en una cueva de ladrones. Esto habéis hecho del templo, de la morada de mi padre. La gente se quedó impresionada, asustada, pero nadie se atrevió a echarle mano. ¿Por qué? Porque ya os lo expliqué en su ocasión. El gesto de Jesús no era un gesto subversivo más, era un gesto profético, como lo habían hecho los antiguos profetas. Un gesto de purificación del templo, el templo corrompido por el negocio, por el comercio, pero no solo por, por el negocio de los sacrificios y de los animales y de los cambistas, sino por una religiosidad y una fe mercantil. Ofrezco mi sacrificio, pago mis ofrendas, ya estoy bendito de Dios y lo que haga con mi vida no le importa a nadie. La religiosidad hipócrita que habían denunciado los profetas. ¿Quién había dicho, mi templo lo habéis convertido en una casa de ladrones? El profeta Jeremías. Y la gente lo sabía. Recordaban estas palabras. Claro, cuando Jesús hizo esto, nadie se atrevió a detenerlo. Después Jesús entra en el templo, en el patio más interior. Entre patio y patio había murallas y unas grandes columnatas, unos pórticos. Y allí en los pórticos es donde los rabinos y los maestros de la ley reunían a sus discípulos y enseñaban a la gente. Eran como las escuelas al aire libre. Bueno, ¿qué hace Jesús después de este gesto tan tan espectacular que deja todo el mundo parado? Bueno, pues las autoridades del templo se encaran a él y con qué autoridad haces tú esto? ¿Quién eres tú para hacer este gesto y para derribar las mesas y armar este alboroto? Entonces, cuando Jesús les dice, "Bien, decidme vosotros," ¿Con qué autoridad predicaba Juan Bautista? Ay, Juan Bautista, los sacerdotes no le tenían ninguna simpatía a Juan Bautista, porque Bautista, el Bautista, recordad, era de las castas sacerdotales, pero se había alejado del templo, se había apartado totalmente del templo. Pero la gente lo veneraba como profeta y le dijeron a Jesús, no sabemos con qué autoridad predicaba el Bautista. No sabéis, pues tampoco os diré con qué autoridad hago yo esto. Bueno, entonces llegan los fariseos. Maestro, tú que sabes tanto, le ponen a prueba. ¿Es lícito pagar impuestos al César? ¡Ay, qué pregunta trampa! Porque claro, ahí están poniendo a Jesús en peligro o de descontentar a los judíos o de enfrentarse a Roma. ¡Qué delicado! Y entonces es cuando Jesús, tomando una moneda, un denario romano, les dice aquello, ¿no? ¿De quién es esta cara? Del César, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces se le acerca a un maestro de la ley, Maestro, ¿y cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le recuerda que el primer mandamiento es: ¿qué leéis en la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Lo sabéis? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Fijaros que. Fariseos, sacerdotes, autoridades, escribas, los sabios, las autoridades, los notables de Israel, todos ponen a prueba a Jesús y Jesús sale airoso de todas las pruebas. Ahora le toca el turno a Jesús y les devuelve la pelota. ¿Y qué hace Jesús en este primer día? Pues Jesús les va a explicar unas parábolas, las últimas parábolas de Jesús. Les va a explicar la parábola de los viñadores homicidas, la parábola del banquete de bodas y la parábola de los dos hermanos. ¿La recordáis? Os explico brevemente la de los viñadores homicidas. Era un amo que tenía una viña, la plantó, envió a unos labradores, unos viñadores, que la cuidaran y a su, en su momento envió a un criado para que recogiera su parte de la cosecha. Los viñadores dijeron, ah, no, no, no te entregamos nada. Lo apalearon y lo despidieron. ¿Envía autocriado? Tampoco. Lo apalizan y lo echan fuera. Y así va enviando a su mayordomo, a sus servidores más fieles, y los viñadores de aquella viña no le entregan el fruto. Al final el amo de la viña dice, bueno, voy a enviar a mi hijo, a él lo respetarán. El hijo del amo... Va a la viña y los viñadores, ¿qué dicen? Ah, el hijo, el heredero de la viña, vamos a matarlo y nos quedamos con, la, con el terreno, con la viña. Y lo matan. Pregunta de Jesús, ¿qué hará el dueño de la viña con estos viñadores infieles que no le dieron su fruto? Los hará morir de mala muerte y entregará la viña a otros. ¿Qué es la viña? La viña, todos los judíos lo sabían. El profeta Isaías había hablado de la viña, comparándola con el pueblo de Israel, el campo del Señor. ¿Quién es el amo? Dios. ¿Quiénes son los viñadores? Los sacerdotes, los notables, las autoridades, los pastores del pueblo. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Guiar al pueblo y entregarle a Dios el fruto de la viña. Un pueblo fiel, un pueblo devoto, un pueblo sano, fruto de justicia y buenas obras. ¿Y qué le entregan los viñadores? Nada. ¿Qué le han entregado a Dios las autoridades del templo? Nada. Codicia, corrupción, poder. ¿Quién es el hijo del dueño de la viña? Es él. ¿Y qué hacen con él? ¿Qué quieren hacer con él? Matarlo. ¿Qué hará el amo de la viña? Claro, cuando escucharon esta parábola, las autoridades judías comprendieron muy bien por quién iba. Iba por ellos. Y se enfadaron todavía más y dijeron, no puede ser, hay que pararle los pies, hay que callarle la boca. Bueno, las parábolas del banquete y de los dos hijos van por el mismo camino, el banquete de bodas. El, el amo, el, el, el rey invita a sus amigos al banquete y los amigos lo desprecian y no van. Y al final, ¿a quién invita el rey? A los pobres y a la gente que está por los caminos. Esa es una imagen... De, de la misión de Jesús. ¿Y quiénes escucharían a Jesús? No lo escuchó su pueblo ni las autoridades, lo escucharon los pobres, la gente sencilla del pueblo y más tarde los gentiles y los extranjeros. La iglesia se iba a extender fuera del reino de Israel. Es así. Aviso y alerta. Preparaos porque el amo de la viña os va a quitar la viña. Al anochecer, después de haber hecho estas predicaciones tremendas, Jesús regresa a Betania. Pasa el primer día. El martes por la mañana vuelve a Jerusalén con sus discípulos. Pasan por delante de la higuera. ¿Y qué ven? La higuera seca. Seca como si hubiera caído un rayo. Maestro, la higuera se ha secado. ¿Por qué se ha secado esa higuera? Esa higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Es el símbolo de esa viña que no da fruto. Se ha secado, ha sido maldecida porque no ha dado el fruto esperado. Bueno, siguen, van a la ciudad y Jesús de nuevo se dirige al templo y vuelve a predicar con mucha energía. Y esta vez se dirige directamente a las autoridades. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Les saca en cara su hipocresía, su falsedad que tanto exigir al pueblo, tanto exprimir a la gente, pero luego ellos no dan ejemplo con su vida. Y esta vez Jesús además va a hacer una serie de discursos que los evangelistas llaman los discursos apocalípticos, los discursos del final de los tiempos. ¿Qué les va a decir Jesús a sus discípulos? Mirad, ¿veis este templo tan grandioso, estas murallas, estas... Estas, estas columnatas, estas riquezas del templo, estas decoraciones de bronce y oro. Llegará un día en que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Van a ver días de grandes tribulaciones, de guerras, de invasión, de muerte, de catástrofes naturales. Os va a parecer que el mundo se acaba, que esto es el fin. Jesús estaba vaticinando lo que iba a ocurrir 40 años más tarde, las guerras judías que asolaron Tierra Santa y los romanos que vinieron y destruyeron totalmente Jerusalén y destruyeron el templo. Esto iba a suceder y sus discípulos lo iban a recordar. Pero de momento, claro, ellos veían un templo maravilloso, grande, majestuoso, en toda su riqueza, en todo su esplendor. Y Jesús les estaba vaticinando grandes tribulaciones, el final de los tiempos. Y nosotros podemos pensar, y esto que decía Jesús: guerras, hambrunas, catástrofes naturales, el mundo parece que se acaba, ¿no está pasando ahora? ¿Y no ha pasado en toda la historia? En tiempos de Jesús, en el siglo I, la gente se pensaba que venía el fin del mundo. Los cristianos, con el imperio romano, pensaban que todo se iba a acabar. Mil años más tarde, en el año 1000, toda la cristiandad europea pensaba que en el año 1000 se acababa el mundo y no se acabó. Y en el año 2000, ¿os acordáis? En el año 2000 también había profecías y quien decía: oh, esto se acaba y no se ha acabado. Y tal vez tarde mucho en acabarse, porque guerras y catástrofes y hambrunas las ha habido siempre. Y además Jesús les dice a sus discípulos: y además vais a tener un mal añadido, vais a ser perseguidos. Os van a perseguir, os van a detener, os llevarán ante las autoridades, os condenarán a muerte, os llevarán a juicio. Vuestros familiares y amigos os van a traicionar y os van a denunciar. Pero vosotros, ante todo esto, ¿qué les dice Jesús? Yo os aviso. Pero ante todo esto, calma. No, que no cunda el pánico. No os dejéis llevar ni por el pánico, ni por la violencia. No os defendáis violentamente. Cuando veáis que en Jerusalén ocurren desgracias y que se profana el templo, huid de la ciudad, alejaos, alejaos, vivid en otro lado, escapad de todo esto, renunciad a la violencia, no tengáis miedo, perseverad. Y si os llevan a juicio, tranquilos, el Espíritu Santo os dará las palabras para defenderos. Vosotros resistid, sed fieles, continuad. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Son discursos tremendos en los que Jesús es muy realista. Y también les dice una cosa, cuidado porque van a salir muchos falsos profetas, muchos que van a decir, yo soy Jesús reencarnado, yo soy el Mesías, yo soy la siguiente reencarnación del Salvador, yo soy Dios que vuelve. Muchos vendrán en mi nombre y harán milagros. Harán prodigios, van a predicar como los ángeles, os van a enredar. No les hagáis caso. No. Y no os asustéis porque el fin todavía no vendrá. El fin no llegará hasta que la palabra de Dios sea predicada en toda la tierra. Así que no os dejéis llevar por el miedo, no os dejéis convencer por los falsos profetas, vosotros perseverad unidos. Vaya día el martes, ¿verdad? También Jesús les explicó unas parábolas a sus seguidores, unas parábolas de cuál tiene que ser su actitud ante las cosas que ocurren en el mundo, ante la persecución y los males. Las parábolas de las diez vírgenes, la parábola del, del criado infiel que vela o no vigila y la parábola del juicio final. ¿Recordáis la de las diez vírgenes, las, las necias y las prudentes? El mensaje es, hay que estar velando, no os durmáis, poned aceite en las lámparas, sed previsores, no, no os despistéis, velad, velad, velad. Tres veces se lo dice Jesús a sus seguidores, estad muy despiertos porque no sabéis el día y la hora. Esa es la actitud. Y la parábola del juicio final que es la parábola aquella de los corderos y los cabritos. Es la parábola de los que llegan a la presencia de Dios cuando mueren y quieren entrar en el cielo. Y Dios a unos cuantos les dice, alejaos de mí, malditos, no os conozco. ¿Por qué, Señor, hemos tenido fe en ti, hemos predicado en tu nombre, hemos, hemos cumplido los preceptos, hemos seguido tu religión? ¿Por qué nos echas de tu presencia? Y el Señor les dirá, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me vestisteis. Fui a extranjero y me ignorasteis y me rechazasteis. Por no haber hecho esto conmigo, alejaos, no os conozco. En cambio, a los otros les decía, venid, venid hijos de mi Padre. Venid, entrad en la presencia de Dios, en el reino. ¿Por qué, Señor? Porque tuve hambre y me disteis de comer fui extranjero y me acogisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Qué dice Jesús con esta parábola? Los judíos todos querían salvarse. ¿Y qué pensaban? Que cumpliendo los preceptos, cumpliendo la ley, creyendo en Dios, rezando, sacrificando en el templo, ya estaban salvados. Y Jesús les dice, todo eso no sirve de nada sin que, sin la caridad y sin la misericordia. Si no dais de comer al hambriento, si no acogéis al peregrino, al que está desnudo, si no consoláis al triste, si no ayudáis al prójimo, no sirve de nada. Lo que os va a abrir la puerta del cielo es el amor, es la caridad y la misericordia. No son ni la fe, ni las prácticas, ni los rituales, ni el culto. Eso está bien, pero sin la caridad y la misericordia, nada. Y habrá otras personas que a lo mejor no tienen vuestra fe, ni predican, ni conocen las escrituras, ni la ley, pero que son misericordiosos y caritativos, y esos entrarán en el banquete eterno. Vaya lección, ¿verdad? Lección para nosotros cristianos de hoy. Habrá gente que nos va a adelantar en el reino de Dios, y a lo mejor hasta gente no creyente. ¿Quién sabe? Pasamos al miércoles. Bueno, Jesús con esas predicaciones y esas parábolas os podéis imaginar el revuelo que había armado en Jerusalén. El miércoles Jesús se retira y no aparece en público. Se queda en Betania. Se queda en Betania y en Betania lo va a invitar a comer Simón el fariseo, otro amigo suyo, a su casa y allá en esa comida va a tener lugar lo que se llama la unción en Betania. Se va a acercar una mujer que algunos evangelistas dicen que era María, no sabemos si María de Betania o María Magdalena, y va a ungir a Jesús con un perfume carísimo. Y ese gesto amoroso, espléndido, de, de ungir al Señor, que Jesús valora y elogia, no va a ser comprendido por los demás, van a criticar a la mujer. Y dice el evangelista Juan que Judas va a decir, hombre, con ese dinero se podía dar de comer a los pobres. Y Jesús dice, a los pobres siempre los vais a tener, a mí me vais a tener ya muy, muy poco. Esta mujer se ha adelantado a ungirme el día de mi muerte. ¿Qué ocurre el miércoles? Una unción con perfume, un gesto amoroso, pero al mismo tiempo va a ocurrir un gesto terrible. Y es que ese día Judas aprovecha para ir a buscar a las autoridades y ofrecerles un trato. ¿Qué me vais a dar si os digo dónde está Jesús y os lo entrego? Ah, las autoridades se alegraron muchísimo, dijeron, por fin, uno de los suyos nos va a decir dónde podemos atraparlo. Perfecto, pues mira, si te parece, 30 monedas de plata. Quedan de acuerdo y Judas consuma su traición. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? En su momento lo hablamos. Los evangelistas no lo explican, pero fue una sorpresa tan grande para los demás discípulos que la única explicación que se les ocurre a los, a, a los autores de los evangelios es que le entró un demonio dentro. ¿Por qué se traiciona a un amigo? ¿Por qué se traiciona a alguien tan cercano? Hay quienes dicen que a lo mejor Judas tenía unas expectativas sobre Jesús como el pueblo, un Mesías político, un liberador, pues que iba a tomar las armas contra Roma y e iba a establecer un reino. Y en los últimos días Judas se dio cuenta de que Jesús no solo no era un Mesías político y no iba a tomar las armas, sino que Jesús tomaba el camino de los profetas, el camino de los mártires. Y las autoridades lo iban a matar. Y Judas pensó, uy, pues detrás de Jesús iremos nosotros, los doce que vamos con él. A lo mejor tuvo miedo, dejó de creer en Jesús, no estaba convencido y pensó, yo me salvo el pellejo vete a saber qué le pasó por la cabeza. El caso es que él hizo su trato y buscó la ocasión para entregar a Jesús. Esto ocurre el miércoles santo. El jueves Jesús se reúne con sus discípulos y les dice, vamos a celebrar una cena juntos. Y van a Jerusalén, a casa de una familia conocida, posiblemente unos amigos, que les ofrecen el piso alto. La parte de arriba, que era la, la zona que se reservaba para los huéspedes, y allí en la sala alta, pues preparan la cena, una cena prepascual, porque todavía no era la Pascua. Preparan la cena. ¿Quiénes estaban ahí en esta cena? Jesús, los doce, y dónde estaban María y las otras mujeres, seguidoras de Jesús y su familia y todo? Pues no se sabe muy bien. A lo mejor también estaban allí, cenando con ellos o cenando aparte porque parece que la costumbre es que los hombres cenaban aparte, no se sabe muy bien, pero posiblemente estaban en la misma casa o en otras casas vecinas, cercanas, muy cerca. El caso es que la cena Jesús la prepara con mucho cuidado, porque Jesús conoce a sus compañeros, y seguramente Jesús a esas alturas ya sabía que Judas no estaba con él, y pensó va a ser la última cena con ellos. En esa cena Jesús iba a volcar su corazón, su alma, iba a vivir esos momentos con una intensidad tremenda. Y sus discípulos esto lo notaron, lo percibieron. Era una cena muy especial. Bueno, se sientan a cenar y en esa cena Jesús va a hacer dos gestos inolvidables de amor. Jesús va a lanzar dos avisos terribles a sus discípulos. Y después les va a dejar sus últimas palabras, su testamento. Dos gestos de amor. El primero, al empezar la cena, Jesús se levanta, se quita el manto, se ciñe una toalla, coge una palangana y les empieza a lavar los pies. El maestro. Lavar los pies, que sepáis que solo lo hacían los criados, es un gesto de humillación, solo lo hace la gente, pues eso, servil. Solo lo hacían los criados o las mamás cuando tenían que lavar a sus niños. Claro, los discípulos se quedan atónitos y, y escandalizados, pero ¿qué está haciendo el maestro? Somos nosotros en todo caso los que tendríamos que lavarle los pies a Él. Ayer hubo una mujer que le lavó los pies a Él, pero este gesto lo hacen las mujeres y los criados. Y ven a Jesús arrodillándose y lavándoles los pies hasta que llega Simón. Simón Pedro, no, 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 a mí no me laves los pies. Y Jesús, si no te lavas los pies, no tienes nada que ver conmigo. Simón, entonces no, Señor, lávame todo, todos los pies, la cabeza, las manos. Tranquilo, Simón, los que ya estáis puros, no necesitáis lavaros más que los pies. ¿Qué quiere decir que estaban puros? Que estaban con Él, aunque no le entendían del todo todavía. Pero Jesús añade, todos estáis purificados menos uno. Jesús le lavó también los pies a Judas. ¿Qué debía pensar Judas? Y cómo debía mirar Jesús a Judas mientras le lavaba los pies. Quizás fue uno de los últimos intentos de Jesús de decir, Judas, sigue a mi lado. Yo también te lavo los pies a ti. Y Jesús les dice, ¿habéis entendido lo que he hecho? Me llamáis maestro y es verdad, yo soy vuestro maestro. Me llamáis Señor, soy vuestro Señor. Pero mirad lo que he hecho. Si yo lo he hecho con vosotros, vosotros haced lo mismo. El que quiera ser primero que sea el servidor. En el reino de Dios no hay jerarquías, no hay jefes, no hay principales. Todos a servirse unos a otros. Este gesto de Jesús era un gesto de ejemplo, pero también era un gesto de amor. Dios mismo arrodillándose, lavando los pies. Cuando el sacerdote el jueves santo en la misa lo haga, pensad, Dios, Dios que es Dios quien es, es capaz de humillarse y arrodillarse delante de mí, lavarme los pies. ¿Para qué? Para purificarme. ¿Con qué? Con su amor. Con ese gesto Dios nos está amando y purificando. Qué grande que Dios haga esto con nosotros. Dios se arrodilla y me lava los pies para que esté puro, para, para que acoja su amor. San Juan en su Evangelio explica el lavatorio de los pies. Es el único que lo explica. Pero en cambio, él no va a explicar el otro gesto de Jesús, que es la fracción del pan y la bendición del vino, la Eucaristía. Entonces Jesús lanza dos avisos: Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. ¿Quién, maestro? ¿Quién, quién, quién? Pues es uno que está aquí comiendo conmigo a mi mesa, mojando el pan en la misma bandeja que yo. Cuando Judas oye esto, se levanta y se va. Y Jesús le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Los otros no entienden nada, piensan, ¿dónde va Judas? A lo mejor Jesús le ha dado un encargo. Eso de que lo que tienes que hacer, ando pronto, no, no, no lo entienden todavía. Jesús entonces les hace, eh, les parte el pan, coge el pan, lo parte, se lo reparte y dice, tomad, esto es mi cuerpo. Y después con el vino, bebed, esta es mi sangre de la nueva alianza. ¿Qué está haciendo con esto Jesús? Está ofreciendo su cuerpo y su sangre, que es ofrecerse él, su vida. Mirad, en la Pascua, en la Pascua se celebraba la liberación de, del pueblo de Egipto y se sacrificaban los corderos y la sangre de los corderos sacrificados tenía el simbolismo de purificar al pueblo. La sangre ofrecida a Dios purificaba al pueblo. Bueno, pues en esta Pascua tan especial, Jesús va a ser Él el, el cordero y la víctima, y va a ofrecerse Él para con su sangre purificar. Esto no lo entendieron hasta más tarde los discípulos. Pero este es el sentido de la Eucaristía. Ya no hay más sacrificios necesarios, ni corderos, ni cabritos, ni novillos. Es Jesús el sacrificio, el mismo Dios que se sacrifica por nosotros. Bueno. Jesús empieza a ofrecer en la cena y después pronunciará unas palabras que los evangelistas llaman el discurso del adiós o el discurso de despedida, en las cuales Jesús les da su último testamento, su última voluntad a sus discípulos. Básicamente, ¿qué les dice? Lo primero, amaos unos a otros como yo os he amado. El mandato del amor, este es mi único mandamiento, amaos. Permaneced unidos en mi amor. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Permaneced como sarmientos, unidos, arraigados a mí. No os separéis. Cuando yo me vaya, tened paz y confianza. Os voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo, que os mantendrá unidos en la verdad y os enseñará todo lo que necesitéis. Tranquilos que no os dejaré solos, no os abandonaré, estaré siempre con vosotros. A donde yo voy, Padre, quiero que ellos también vengan. Y finalmente, Jesús reza por ellos, reza por todos los que van a creer en Él y también reza por sí mismo ante Dios. Bueno, después de la cena se van al monte de los olivos. Jesús dice, vamos a la montaña a rezar. Era una montaña donde había un huerto donde muchas veces habían ido a rezar anteriormente, así que los discípulos no piensan que va a pasar nada más importante. Y Jesús entonces les pide a los discípulos, por favor, podéis rezar conmigo, velad conmigo. Se lo pide a los tres más queridos, Simón, Santiago y Juan. ¿Y qué hacen ellos? Después de la cena, de noche, cansados, se duermen, lo dejan solo en su oración, en esa oración... Tan dolorosa para Jesús, en la que llora amargas lágrimas y suda sangre. ¿Qué le dice Jesús al Padre? Padre, Padre, ahora llega mi hora, llega el momento, sé lo que tengo que hacer, pero no quiero. Pero lo que sea, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Jesús es humano, no quiere pasar ese maltrago. Está sufriendo, pero sabe que lo tiene que hacer. Y en esa oración, Dios envía un ángel que le consuela, lo fortifica, le da ánimo, pero Jesús sabe lo que le espera. Y sí, a medianoche llegan soldados, llegan unos hombres con palos, con antorchas, y delante de ellos Judas que le señala: aquel a quien dé un beso, ese es, prendedlo. Y sí, sí, Judas se acerca a Jesús, lo besa y lo prende. Pero antes de prender a Jesús, Jesús dice: ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno: Yo soy. Cuando Jesús dice: Yo soy, todos caen a tierra. Porque yo soy, son las frases del Dios de Israel: Yo soy. Quedan aturdidos, espantados ante la, la, el poder que desprende la presencia de Jesús. Pero a la tercera vez: ¿A quién buscáis? les pregunta Jesús tres veces. A la tercera vez ya lo agarran, lo atan y lo someten. Simón Pedro lo intenta defender, coge una espada y here a uno de los criados de los sacerdotes que lo van a prender. Ya sabéis qué hace Jesús. Pedro guarda la espada, que quien a hierro mata, a hierro muere. No quiero armas, no quiero violencia. Y le cura la oreja rota al, al criado del sumo sacerdote. Claro, cuando Simón y los demás ven esto y ven que Jesús se deja prender y que ya no tienen nada más que hacer, les entra el pánico y escapan todos. Y ya conocéis lo que sucede a continuación, la larga noche del jueves al viernes, la pasión de Jesús. Llevan a Jesús a casa del sumo sacerdote, lo juzgan a toda prisa lo llaman testigos contra él, sí ha dicho que destruiría el templo, que lo reconstruiría, ha hablado contra el templo, no, no ha dicho esto, ha dicho, los testigos se lían, al final el sumo sacerdote le dice, bueno, ¿eres tú el hijo de Dios, sí o no? Y Jesús le dice, sí, tú lo dices, pues ya lo habéis oído todos, es un blasfemo y ha de morir como blasfemo. Ah, pero ¿qué ocurre? Jesús no muere como un blasfemo. Los blasfemos, las autoridades judías, podían condenar a muerte. Y de hecho, mataron. Mataron a Santiago, mataron a algunos apóstoles, al mártir San Esteban, ¿recordáis? Pero ¿por qué a Jesús no lo matan las autoridades judías? Tenían miedo. Porque Jesús había llegado a Jerusalén rodeado de gente con fama de profeta. Si mataban a Jesús como blasfemo, todos sus seguidores que lo consideraban un profeta podían revolverse contra ellos. Podían, podían erigirlo en mártir y podían venerar su memoria. Entonces ellos no querían esto. Ellos querían matar a Jesús, pero además querían matar su memoria. No tenían que cortar de raíz el movimiento de los seguidores de Jesús. Jesús no podía morir como un santo mártir. ¿Cómo lo hacen entonces las autoridades judías? A, lo va a condenar a muerte Roma. Poncio Pilato, el procurador. Por eso, cuando ya lo han condenado ellos, lo llevan atado, golpeado, escupido y maltratado ante Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, claro, Poncio Pilato dice, ¿por qué me traéis a este hombre? Si es un blasfemio, se si dice que es el rey de los judíos, que es juzgando vosotros y matando. No, no, no. Entonces los sacerdotes le dicen, es que este hombre es peligroso. Porque dice que es el rey de los judíos, va a armar una revuelta, sus seguidores llevan armas y se va a enfrentar contra Roma. Os va a causar problemas a Roma, es un enemigo de Roma. Solo de esta manera convencen a Pilato de que Jesús merece la muerte, como un preso político que se enfrenta a Roma. Claro, Pilato entrevista a Jesús, lo interroga y ¿qué ve? Jesús no le dice nada y cuando le dice algo le habla del reino de Dios y le habla del Padre del Cielo y Pilato piensa, este hombre es inocente, ¿por qué me han traído a, a este judío? Y parece que, que lo intenta salvar, ¿no? incluso les dice, mirad, estamos en las vísperas de Pascua, ¿os puedo liberar a un preso? ¿Creéis que os libere a Jesús y le dé la amnistía a Jesús? No, no, no a Jesús no, queremos que le des la amnistía a Barrabás, a otro, a otro criminal que tenía también condenado. Bueno, resumo muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Todos conocéis esta, estos, estos momentos de la pasión, lo vamos a leer despacio estos días, pero fijaros que lo, lo tremendo, lo trágico de la muerte de Jesús es que es Pilato quien finalmente lo condena y muere como un criminal político, como un revolucionario, como un terrorista, no como un profeta, condenado a la muerte peor, la cruz, una muerte vergonzosa. O sea que fijaros que las autoridades judías matan a Jesús y quieren matar también su fama, su reputación, quieren matar el, seguimiento, el, los, el movimiento de sus seguidores, lo quieren avergonzar hasta en la muerte. Bueno, Jesús se deja, se deja prender, se deja palear, Pilato le, lo hace flagelar, la flagelación era un castigo que se infligía a los presos políticos antes de crucificarlos y eran... 40 latigazos con unos látigos con puntas de hierro. Era tan terrible la flagelación que muchos morían solo de los azotes. Desangrados, heridos, del dolor, no lo soportaban. Jesús era tan fuerte que lo resistió, pobre. Y cargando con la cruz, pues se fue al Gólgota, donde fue crucificado con otros dos delincuentes. Lucas nos explica que uno se convirtió a última hora. Bueno, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Los discípulos lo han abandonado. Después de la traición de Judas, Pedro lo ha negado tres veces, lo seguía a distancia. Pero recordáis, en la casa del sacerdote, cuando lo señalan los criados, uy, tú eres uno de ellos, le da miedo y lo niega. Lo niegan, lo traicionan, escapan. Solo Juan, con las mujeres, lo sigue a distancia. Y bien, pues al pie de la cruz las últimas palabras de Jesús. Vamos a repasarlas brevemente. Son palabras que en la Semana Santa se, se meditan mucho. La primera palabra de Lucas, Lucas 23-34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran que están matando a Dios, al Hijo de Dios. Y si lo saben, se dan cuenta de lo que están haciendo. Padre, perdónalos. Jesús muere perdonando, sin odio y sin revancha en su corazón. Segunda palabra, al buen ladrón, al ladrón que se compadece de él y le dice, Señor, acuérdate de mí, el único que en ese momento está creyendo en él y le habla como a rey, como a salvador, como a mesías. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. El perdón de última hora, perdona como un rey. Tercera palabra, a su madre, pobrecilla, que está allí con el discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. En la iglesia todos somos madres e hijos, hermanos unos de otros. Cuarta palabra, Jesús, dolorido, herido, desangrándose, ya no puede más. Eleva una oración al Padre con ese salmo, el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Siente el abandono de Dios, el abandono más terrible de todos. Lo han abandonado los suyos, lo han traicionado, lo han negado. Los judíos están burlando de él. ¿Y dónde está el Padre? Qué lejos lo siente. Quinta palabra. Tengo sed. ¿Y qué le dan? Una esponja empapada en vinagre. Sexta palabra. Todo está consumado. Padre, ya lo he hecho todo, lo he dado todo, ya está todo consumado, todo se ha cumplido. Y la séptima palabra, según San Lucas, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús muere dando un fuerte grito, muere arrojando sus últimas fuerzas, dando su vida no a poquito, en pequeñas dosis, la da del todo, gritando hasta el último aliento. Jesús vive con pasión y muere con pasión. Y muere de tal manera que el centurión que está delante se queda impresionado y dice, realmente este hombre era hijo de Dios. El único, un soldado de los romanos, extranjero, de la fuerza enemiga, el único que en ese momento, aparte de las mujeres, se da cuenta de quién es Jesús. Hasta en el último momento, muriendo Jesús, convierte a alguien, toca el corazón de alguien. Y la muerte de Jesús va acompañada de un cielo que se oscurece, de una tormenta, de un trueno. Y dicen los evangelistas, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Jesús había dicho, destruid este templo que lo levantaré en tres días. Cuando Jesús iba a Jerusalén a morir, a entregar su vida, Jesús estaba siendo el templo. ¿Quién es el verdadero templo? El lugar de encuentro con Dios es Jesús. Ya no valdrán templos, había dicho a la mujer samaritana. El templo es Jesús. La ofrenda, la víctima para el sacrificio es Jesús. El sacerdote es Jesús, Él lo es todo, templo, ofrenda, sacerdote. Y se entrega a sí mismo ante Dios para con su sangre purificar a quién, a todos, a los que le quieren y a los que no, a los buenos y a los malos, a los que creen en Él y a los que se están burlando de Él, para purificarlos a todos. Este es el sentido de la muerte de Jesús. Aparentemente, una muerte injusta, una muerte terrible, cruel, inicua, espantosa, visto desde la, desde la misión de Jesús, desde, la, desde los ojos de Dios, es el acto supremo de amor. Así lo explica San Juan en su Evangelio. Amor hasta darlo todo, hasta la última gota de sangre. Jesús vive como un profeta. Es condenado como profeta, muere como un delincuente, pero es enterrado como un rey, porque uno de sus seguidores, un miembro del Sanedrín, que no estaba de acuerdo con la muerte de Jesús, Jesús tenía amigos en todas partes, incluso en el Sanedrín, un, un saduceo, José de Arimatea, le pide a Pilato que por favor le permita ocuparse del cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permite. José de Arimatea, Nicodemo, recordáis Nicodemo, el fariseo de Jerusalén, que también seguía a Jesús en secreto, van a recoger el cuerpo de Jesús, lo envuelven en un sudario, lo cubren de perfumes y lo llevan a un sepulcro nuevo por estrenar de José de Arimatea. Jesús es enterrado con unción, con todo lujo, con cuidado, con dedicación. Y como era la víspera de la Pascua y ya no se podía hacer nada más, la víspera de la Pascua no se podía trabajar, pues rápidamente hicieron rodar la piedra para cerrar el sepulcro y lo dejaron allí. Las mujeres seguidoras de Jesús, María Magdalena, la otra María, la tía de Jesús, Salomé, todas estas se fijaron muy bien donde ponían a Jesús porque se dijeron: Vale, ahora es la Pascua, no podemos hacer nada, pero pasada la Pascua vendremos al sepulcro. Y arreglaremos el cadáver, lo pondremos bien, lo perfumaremos, lo ungiremos y lo dejaremos bien en su sepultura. Parece que todo ha acabado, pero como vamos a ver, no es así. Estos han sido los últimos días de Jesús. Esta Semana Santa, cuando leamos las lecturas, yo os invito a que cojáis los evangelios a partir de los capítulos finales y lo leáis, porque no es muy largo de leer y lo vayáis repasando y meditando, y, y podamos comprender cada vez más este gesto tan grande que ha hecho Jesús, el Hijo de Dios, ese Dios tan grande y tan bueno que se arrodilla delante de nosotros para lavarnos los pies, y que muere de amor por nosotros, literalmente, se muere de amor por nosotros. ¿Qué no vamos a hacer por Él, que nos lo ha dado todo? ¿Qué no vamos a hacer por él? Gracias.